Hola, ¿qué tal mis queridos amantes de las series turcas? Bienvenidos sean todos ustedes a este su canal. Les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. Nihan aprovecha de que Emir está coqueteando con Asu para seguir a Kemal hasta el baño. Y ya cuando esta encuentra a Kemal, se encuentran fuera del baño y esta le pregunta que qué trata de hacer, deshacerse de todo lo que ellos un día habían tenido. Y esta le responde que no se ponga así por un simple regalo. Y también le dice que hace mucho había borrado sus recuerdos y ese había sido su regalo de boda. Nihan le pregunta qué es lo que quieres de mí, Kemal, y este le responde que a cualquier artista le gustaría conservar sus obras. Nihan llega a la conclusión que él ha llegado para lastimarla a ella y este le responde que había regresado porque ya la había olvidado. Nihan le dice que si ya no es nada en su vida, pues entonces que se retire de su casa y este le responde que él ya lo había seguido hasta allá. Emir se encontraba extraño que Nihan no había regresado cuando había entrado a la mansión. Y este decide ir en busca de Nihan y le encuentra con Kemal. Nihan le había dicho a Emir que había subido por su teléfono y había encontrado a Kemal allí. Y le había dado las gracias por el hermoso cuadro que este le había regalado. Nihan, al ver que Kemal se estaba retirando, también quiere retirarse. Y Emir la toma por el brazo y le dice que si hubiera sabido que estaba tan impresionada, había comprado todas sus obras. Y esta le responde que él había decidido comprar al artista. Por otro lado, Zeynep decide llevarle las fotos a Nihan ese mismo día y le dice al seguridad que son unos documentos muy importantes, el cual debería entregarle a Nihan en sus manos. Mientras están por servir la comida, Kemal y Emir empiezan a tirarse de indirectas y esto le gusta mucho al padre de Nihan, porque el padre de Nihan nunca ha visto a una persona que desafiara tanto a Emir como lo hace Kemal. Bueno, pues entonces, ya cuando van a comer, Kemal ha visto muchos tenedores, el cual no iban donde él iba a comer. Estaban desorganizados. Y este le dice a Emir que si esto era una prueba. También le dice que esperaba mucho más de él. Kemal le dice a Asu que en cuanto terminen se van a retirar. Por lo que Emir le pregunta, ¿tan rápido se van a retirar? ¿Hicimos algo que los hiciera sentir mal? Por lo que Kemal le responde, nada, todo estuvo muy bien planeado. Después de estas conversaciones, la tensión se había apoderado del lugar y Nihan decidió retirarse. Esta dice que su estómago estaba revuelto, por lo que su madre dice delante de todos que quizás está embarazada. Después de esto, mientras Kemal se retira, Nihan se queda mirando a Kemal desde lo lejos, mientras que Emir los mira a ambos muy furioso. Las fotos de Zeynep había llegado a manos de Osam y Osam está fascinado con Zeynep y le dice a la servidumbre que él mismo le entregaría esas fotos a Nihan. Asu le pregunta a Kemal que si éste conocía a esas personas porque había mucha tensión en el aire. Después de esto, Kemal deja a Asu en el hotel el cual ésta se iba a quedar y se dirige al ferry donde supuestamente se iba a juntar con Leila. Kemal llama a Leila y esta no le responde el celular, pero a lo lejos ha visto a Nihan sentada en lugar de Leila. Bueno amigos, esto ha sido todo. Gracias por su apoyo. Si aún no se han suscrito, les invito a que se suscriban y que activen la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video y gracias por su apoyo.